Gracias, hermano, por estar con nosotros y por llenar esos espacios con nosotros en esta mañana. Matthew 13, verse 44. Mateo 13, versículo 44. It says, again, the kingdom of heaven is like a merchant looking for fine pearls. And when he found one of great value, he went away and sold everything that he had, and he bought it. Dice, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y esconde, lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene. Father, in Jesus' name, Padre, en el nombre de Jesús, I pray, Lord, that you will just help direct our steps down the path of discipleship this morning, Lord. Oramos, Señor, que nos ayudes a dirigir nuestros pasos en el camino hacia el discipulado en esta mañana. We truly want to make disciples, Lord. Verdaderamente queremos hacer discípulos, Señor. We don't know how to do it all. No sabemos cómo hacerlo todo. But we will not sit on our hands and just ask you to do it. Pero no nos vamos a quedar cruzados de manos y pedir que tú lo hagas. Disciples will make disciples. Los discípulos van a ser discípulos. And we will do all that we can, Lord, to teach people all of your commands. Vamos a hacer todo lo que podamos para enseñarle a la gente todos tus mandamientos. That it will require of us to deny ourselves. Que se requiere a nosotros que nos neguemos a sí mismos. To pick up our cross. Que tomemos nuestra cruz. And to follow after you. Y que te sigamos. It's not always going to be convenient. No siempre va a ser conveniente. Many times there will not be any earthly satisfactions. Muchas veces no va a haber satisfacciones terrenales. But it's all for the glory that awaits us. Pero todo es para aquella gloria que nos espera. We want to be prepared. Queremos estar preparados. We want to be ready. Queremos estar listos. We want to be like soldiers of the Lord Jesus Christ. Queremos ser como soldados del Señor Jesucristo. Not entangled with the affairs of this life. No enredados con las cosas de esta vida. But ready and prepared. Sino listos y preparados. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Amen. 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 You may be seated this morning. Pueden tomar su asiento en esta mañana. Praise God. Alabado sea Dios. In this particular passage that we see here, en este pasaje en particular el cual vemos aquí, to me, the key word, and there might be other key words, but one that I find that really stands out is the word everything. Para mí la palabra clave, quizás hay otras palabras claves, pero la que más resalta a mí es la palabra todo. The Bible says that there was this merchant that was looking for fine pearls. La Biblia nos habla de este mercader que estaba buscando perlas finas. I would assume that he was somebody who sold pearls. Yo asumo de que era alguien que vendía perlas. So he was wanting to broaden his display of jewels and pearls that he could sell. Entonces él quería engrandecer toda su joyería que él podía vender. But when he found this one of great value, pero cuando encontró esta de un valor grande, it says that he went and he sold everything that he had. Dice que él fue y vendió todo lo que tenía. And he bought it. Y la compró. It reminds me of Peter, James, and John, how they had a divine encounter with Christ. Me recuerda de Pedro, Juan y Santiago que tuvieron un encuentro divino con Cristo. They were professional fishermen. Eran pescadores profesionales. And they had been fishing all night. Y habían estado pescando toda la noche. But then they met Jesus. Pero luego se encontraron con Jesús. And he told them, throw your nets on the other side of the boat. Y él les dijo que lanzaran su red al otro lado del barco. They probably thought, who is this man who is telling us how to fish? Probablemente pensaron, ¿quién es este hombre que nos está enseñando a cómo pescar? But they did it. Pero lo hicieron. And when they threw their nets over to the other side of the boat, y cuando lanzaron su red al otro lado del barco, and they began to pull their nets up, y empezaron a sacar su red, they didn't have enough room to put all the fish in their boat. They had to call some other fishermen in their boats to come and help them with all of the fish. No tenían el espacio suficiente en su barco para tener todo el pescado. Tuvieron que llamar a otros con sus barcos para que los ayudaran a recaudar el pescado. And it says in Luke 5:11. Y dice en Lucas 5:11. They pulled their boats up on the shore. Que hicieron sus barcos hacia la orilla. They left everything. Y dejaron todo. And they followed after the Lord. Y siguieron al Señor. You know, I believe that discipleship is bringing a person to the point of everything.
Yo creo que el discipulado es traer a una persona hasta el punto de todo. Not just part of me. No solamente parte de mí. Not what's convenient for me. No solamente lo que es conveniente para mí. Not according to my timetable. No de acuerdo a mi tiempo. Or my expectations. O mis expectaciones. But I give him everything. Sino le doy a él todo. Amen. Amen. In Mark chapter 2 verse 14. Marcos capítulo 2 versículo 14. It says that as Jesus was passing by these tax collection booths, that he saw Levi, who was it's another name for Matthew, and it says that he saw Levi the son of Alphaeus sitting at his tax booth and said to him, "Follow me." And he arose and he followed after Christ. Dice la Biblia que mientras Jesús iba caminando, dice, pasó y vio a un Leví, hijo de Alfeo, sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo, "Sígueme," y levantándose le siguió. So we can perhaps gain understanding of discipleship by looking at the response of these men. Entonces podríamos decir que nosotros podemos adquirir la respuesta de estos hombres, aprender acerca del discipulado. And we're going to look at some others this morning. Y vamos a ver a otros en esta mañana. Of their response to the call to follow Christ. Acerca de su respuesta de cómo seguir a Cristo. But I think even a higher truth than that. Pero yo pienso que una verdad más alta que eso. Is how Jesus captivated these people. Es como Jesús cautivó a esta gente. He captivated. Los cautivó. Something happened. Algo sucedió. Beyond this world. Mucho más allá de este mundo. Beyond anything that you can describe in this world. Mucho más allá de lo que puedes describir en este mundo. That captivated their hearts. Que cautivó sus corazones. That they left everything. Que dejaron todo. And they followed after Christ. Y siguieron a Cristo. I pray that each and every one of us have a desire to fall in love with Jesus. Yo quiero que cada uno de nosotros tenga el deseo de enamorarse de Jesús. I pray that as a church. Yo oro que como iglesia. That we're not leading people to things, but we're leading people to Christ. Que no estemos dirigiendo a la gente hacia las cosas, sino dirigimos a la gente hacia Cristo. Because how many of you know that sometimes things don't work out the way we want them to? Porque cuántos saben que en ocasiones las cosas no funcionan de la manera que queremos. But Christ will never fail you. Pero Cristo nunca te va a fallar. Amen. So our response to the call of discipleship. Entonces nuestra respuesta al llamado del discipulado. It is not a confession of faith. No es una confesión de fe. But it is an act of obedience. Sino es un acto de obediencia. And when we look at Matthew's response to the call. Y cuando miramos la respuesta de Mateo hacia el llamado. He arose and he left everything and he followed after the Lord. Se levantó y dejó todo y siguió al Señor. There's a lack of explanation between the call and the response. Hay una falta de explicación en medio del llamado y la respuesta. There's no backstory that we can read about what was happening with Matthew between the time that the Lord said, "Follow me," and he left everything and he followed the Lord. No hay una historia que pueda mencionar a Mateo en el momento que el Señor le dijo que le siguiera y inmediatamente siguió al Señor. But I believe that the reason why we see no explanation is to demonstrate to us that when you and I make a decision to follow after Christ, there is no particular way, there is no particular goal, there is no ideal to strive for. It's just you through blind faith following after a man who has captivated your heart. Yo creo que no hay explicación aquí alguna, porque cuando el Señor nos dice que le sigamos, nosotros debemos de seguirle. Es un seguimiento a ciegas, que no sabemos ni a dónde ir ni a dónde nos va a llevar. I believe that religion asks the question. Yo creo que la religión hace la pregunta. Where am I going? ¿A dónde voy a ir? Where is this leading to? ¿A dónde me está llevando esto?
What are the benefits? ¿Cuáles son los beneficios? I believe that's what religion asks. Yo creo que eso es lo que la religión pregunta. But relationship, pero la relación, says, dice, I don't know where this is going. Yo no sé a dónde va I esto. I don't know where this is headed. Yo no sé a dónde me lleva esto. I don't know what's going to happen. Yo sé qué es lo que va but a pasar. All I know is that I want Jesus. Pero todo lo que sé es de que yo quiero a Jesús. I want the Lord. Yo quiero al Señor in my life. En mi vida. And if all I have is Jesus, y si todo lo que tengo es that's a Jesús, all that I need. Es todo lo que necesito. Amen. Amen. Something happened. Algo sucedió. And I believe that something needs to happen in each and every one of our lives. Yo creo que ese algo necesita suceder en la vida de cada uno de nosotros. To answer the call, it might seem like one is going from insecurity to security. Cuando responder al llamado es que como que alguien va de la inseguridad a la seguridad. And we even preach it that way sometimes. Y en ocasiones lo predicamos de esa manera. Come to the Lord. Ven al Señor. And he will be your rock. Y va a ser tu roca. But I want you to know that it's actually the complete opposite. Pero yo quiero que sepas y te des cuenta que es completamente lo opuesto. When we answer the call, cuando respondemos al llamado, we are abandoning all the securities of this life. Estamos abandonando toda la Amen. Seguridad de esta vida. Did you hear me this morning? ¿Escuchaste en esta mañana? We are abandoning all of the things that we have developed for ourselves to bring security in our lives. Estamos abandonando todo lo que hemos traído Amen. Para nosotros mismos para traer seguridad a nuestras abandoning vidas. Abandoning my trust in money. Abandonando mi confianza en el dinero. Abandoning my trust in my career. Abandonando mi confianza en mi carrera. Abandoning my trust in all the things that this world offers. Abandonando mi confianza en todo lo que este mundo ofrece. And I am blindly not knowing where I'm going, but I'm going to follow after Jesus, and I don't know what this looks like. Y ciegamente yendo, no sabiendo cómo es, pero voy a seguir a Jesús y sé cómo va a ser esto. I don't know what this looks like. Yo no sé cómo se mira esto. And the problem, Pastor Isaac, is that we as preachers have gotten in the way with a false message. Pastor Isabel, el problema es de que nosotros como predicadores nos hemos impuesto con un mensaje falso. Because rather than just continuing to lead people to Christ that they could eat of him and be glad. Aunque en lugar de guiar a la gente a Cristo que coman de él y estén contentos. We want to add all these other things for people to pursue as they are pursuing Christ. But the fact of the matter is that you may not get those things until the Lord says he's going to give you those things. You first must follow Christ. Agregamos todas estas cosas que la gente pueda persuadir para persuadir a Cristo. Amen. Porque queremos agregar todas estas cosas para que puedan seguirle a él. So I want to suggest to you this morning. Entonces esta mañana quiero sugerirles. That following Christ, que el seguir a Cristo, is going to be unpredictable. Va a ser algo impredecible. It's going to be sometimes insecure. En ocasiones va a ser algo inseguro. Unstable. Inestable. What am I doing? ¿Qué estoy haciendo? I used to have my life all together, and now it's like I've let go of everything. Yo tenía mi vida bajo control, pero ahora he dejado ir todo. I used to be in control. Yo estaba antes en control. But now I'm out of control. Pero ahora estoy fuera de control. I used to have it all together. Yo tenía todo bajo control. But now I'm trusting in someone else to have it all together for me. Pero ahora estoy confiando en alguien más que lo Amen. Tenga bajo control por mí. I've left everything. He dejado todo. And now I'm looking to him to be my everything. Y yo estoy mirando hacia él para que él sea What's mi todo. What's going on here? ¿Qué está pasando well, aquí? Let me tell you, my friend, bueno, déjame decirte, amigo, you're on the right road. Estamos en el camino correcto. You are on the right road. Estamos Amen. En el camino correcto. Because the Lord knows the plans that he has for you. Porque el Señor conoce los planes que tiene para I don't ti. Know what he has for you. Yo no sé lo que él tiene para but ti. I know the Lord knows the plans that he has for you. Pero yo sé que el Señor sí conoce los planes que tiene and para I can't ti. Do it for you. Y yo no puedo hacer por ti. I can't give it to you. Yo no puedo dártelo. I can't supply it for you. No puedo suplírtelo. But if you follow him, pero si tú le sigas a él, you will discover vas a descubrir that he has everything that you need. Amen. Que él tiene todo lo que tú necesitas. He Amen. Will be everything that you need. Él va a ser todo lo que tú necesitas. So do you understand a little bit this morning? ¿Puedes entender un poquitito en esta mañana? Of how important it is. ¿Qué tan importante es? For us to leave everything. Que nosotros dejemos todo. Amen. Amen. Because if you don't leave everything, porque si no dejas todo,
then what the Lord needs to provide for you, entonces lo que el Señor necesita proveer para and what ti, the Lord has for you, y lo que el Señor tiene para ti, is better than anything that you had before. Es mejor de lo que todo lo que tenías antes. But if you stay attached to the things of this world, pero si te quedas apegado a las cosas de este the mundo, Lord's going to say, "Whoa, you know what? That's good. El Señor sabe que va a decir, eso es bueno, eso es bueno. You did a good job. Hiciste buen trabajo. But you have no idea pero no tienes idea what alguna. I have in store for you. Lo que yo tengo guardado para ti. And it's better than anything this world can ever offer. Y es mejor de todo lo que este mundo puede ofrecer. Amen. Amen. Because when you have Jesus, porque cuando tienes a Jesús, you have everything. Tú lo tienes todo. Let me ask the question this morning. Esta mañana permíteme hacer la pregunta. If all you had was Jesus, si todo lo que tienes es a Jesús, would that be enough? Sería suficiente. If all you had was Jesus, si todo lo que tú tienes sería Jesús, would that be enough? Sería eso suficiente. So we want to know where we're going. Entonces queremos saber a dónde vamos. We want to know what it looks like. Sabemos cómo esto se mira. Because we want security. Porque queremos la seguridad. But the cost of following Christ, pero el costo de seguir a Cristo, is that you give up everything. Es de que tú das, dejas todo. In Luke chapter 9 verse 57. En Lucas 9:57. I want you to notice this man. Yo creo que te des cuenta de este hombre. This particular potential disciple of Christ. Este discípulo potencial de Cristo. What he said to the Lord. Lo que él le dijo al Señor. In verse 57 it says, as they were walking along the road, a man said to him, I will follow you wherever you go. Yendo a ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. So this disciple offers to follow Jesus without waiting to be called. Entonces este discípulo ofreció seguir a Jesús sin esperar el llamado. You see, I believe it's important for us to wait upon the Lord. Yo creo que es muy importante que nosotros esperemos en el Señor. You don't want to get ahead of God. No vas a tú querer adelantarte a Dios. In other words, I believe religion it makes us get ahead of God because we say, oh yeah, I want to join the church and I want to get involved and I want to do this and I want to do that. Yo creo que I la religión hace que nosotros nos adelantemos a Dios porque decimos, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer aquello, quiero volver a hacer esto en nuestras vidas. I want a better life. Yo quiero mejor vida. But I want to encourage you this morning. Pero esta mañana yo quiero animarte. Before you volunteer yourself and offer yourself to him, antes de ofrecerte y hacerte voluntario a él, listen for his call. Escucha su llamado. Discipleship does not begin with you volunteering yourself to the Lord. It starts with him calling you to follow. El discipulado no es que tú te hagas un voluntario para seguir al Señor, sino es esperar que él te haga el llamado. Amen. Amen. It may be possible. Puede ser posible. But I don't know if there's any ladies here. Yo no sé si hay algunas damas aquí. That are married to their husband. Que estén casadas con sus esposos. That you're the one that instigated this whole thing. Que tú eres aquella que empezó esta cosa. You're the one that says, hey, let's get married. Tú fuiste aquella que dijimos, ¿sabes qué? Casémonos. And the guy says, okay, let's get married. Y dijo, muchacho, sure. Bueno, está bien, casémonos. No problem. No hay problema. Let's get married. Casémonos. How about today? ¿Qué el día yeah, de hoy? Let's está, go. Está bien, vamos. We'll go get the marriage license. We'll do it today. Queremos sure. La licencia de matrimonio, lo hagamos and hoy. You're leading the way. Y tú estás dirigiendo el camino. I mean, it may have happened that way. I don't know. Puede haber sucedido de esa manera. Yo no lo sé. But there's something special. Pero hay algo muy especial. About the man acerca del hombre making the request, haciendo la petición, will you marry me? ¿Te casarías conmigo? And in the Hispanic culture, sometimes before you ask the question, you got to go ask the dad for his permission. En la cultura hispana, antes de tú preguntes a la muchacha, tienes que preguntarle al papá. You're sitting there in the living room like estás sentado ahí en la sala temblando. Man, I remember asking for my wife's hand. Yo me acuerdo cuando pedí la mano de mi esposa. Man, my father-in-law. Mi suegro. As well, I'll never meddle in your marriage. Bueno, y nunca me meteré en tu matrimonio. But if you ever hurt her, that's when I'll step in the way. Y si alguna vez la lastima, es cuando yo me voy a entremeter. He put it right out there, brother. Él lo puso ahí en la mesa, hermano. He says, you lay your hands on her, I'm going to lay my hands on you. Si tú pones tu mano sobre ella, voy a poner mis manos sobre ti. Okay. Está bien. No. Not ever going to do that. No, yo nunca voy a hacer eso. Amen. Amen. Because she'll hit me back. Amen. ¿Por qué me va a golpear a mí? I'm just kidding. No, no estoy bromeando.
But it begins with a call. Pero empieza con un llamado. Amen. Amen. And your decision to follow after Christ is like him as the groom asking the bride, "Will you be my bride?" Tu decisión de seguir a Cristo es como él, el novio que le pregunta a la novia, ¿quieres ser mi novia? ¿Aceptas mi invitación? And so this particular person, he got out of sync with what the Lord wanted to do in his life, and he got ahead of Christ. And so notice what the Lord says to him in response. Entonces esta persona en particular salió del lugar y se adelantó a él mismo, pero dése cuenta cómo Cristo le responde. He just laid it all out. Él lo puso todo sobre la mesa. And he says, "Foxes have dens and birds have nests, but the Son of Man has no place to lay his head." Y le dijo Jesús, "Las zorras tienen sus guaridas y las aves de los cielos sus nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar so la cabeza." What you have to understand, entonces lo que necesitas entender, following me does not begin with your voluntary offer. Es que el seguirme no empieza con tu ofrenda, con tu voluntaria, ofrecerte voluntariamente. To follow me, sino de seguirme, you have to understand, tienes que entender, it's going to cost you everything. Que te va a costar todo. Because I've got nothing to offer you. Porque yo no tengo nada que ofrecerte. Isn't that amazing? ¿No es algo sorprendente? There's nothing in this world that I have to offer you. No hay nada en este mundo que yo pueda ofrecerte. But if you seek first, pero si buscas primero, kingdom of God, el reino de Dios, then everything else will follow. Entonces todo lo demás va a seguir. Amen. Amen. And so, will you follow me? Entonces, ¿me seguirías? Will you deny yourself? ¿Te negarías a ti mismo? Will you pick up your cross? ¿Tomarías tu cruz? And where Jesus calls, y cuando Jesús llama, I want you to know that he will bridge the gulf that is between you and God. Yo creo que sepas que Cristo va a poner el puente entre el golfo en medio. The Bible says no one comes unto the Father, porque la Biblia dice que nadie viene al Padre, except through Jesus Christ. A no ser por medio de Jesucristo. Amen. And I discover who the Father is. Entonces yo descubro quién es el Padre. As I'm following Jesus Christ. Mientras estoy siguiendo a Jesucristo. And he bridges the gap. Y él pone el puente en aquel espacio. Between me and God. Entre Dios y yo. Because I acted in obedience. Porque he actuado con obediencia. And I said, "Yes, Lord." Y dije, sí, Señor. I will follow you. Te seguiré. There's another disciple who wanted to follow Jesus, but he had some other things on his mind in Luke 9:59. Hay otro discípulo que quería a Jesús, pero tenía otras cosas en su mente. Lo encontramos en Lucas 9:59. Let's look at this gentleman. Miremos a este caballero. Now Jesus is the one who gives forth the call. Ahora es Jesús quien está presentando el llamado. Maybe he's teaching that first guy, "Listen, let me start this." A lo mejor le está enseñando a aquel hombre diciendo, "¿Sabe qué? Empiézame a mí enseñar this esto." This is not a religion. Esto no es religión. This is not the assemblies of God that you want to become part of. Esto no es las asambleas de Dios la cual Amen. Tú quieres ser parte de ella. This is not a denomination. Esto no es una denominación. This is me. I'm the one that you're going to follow. Amen. Este soy yo, tú, yo soy aquel a quien tú tienes que seguir. And so he said to another man in verse 59, he says, "Follow me." Le dice a otro hombre en el versículo 59, sígueme. But look at this man's response. Pero mira la respuesta de este hombre. But he replied, he said, "First, let me go and bury my father." Él le dijo, "Señor, déjame primero que vaya a entierrar a mi padre." And then look at the Lord's response to him in verse 60. Pero mira la respuesta del Señor en el versículo 60. He says, "Let the dead bury their own dead, but you go and proclaim the kingdom of God." In other words, there's a few things this man was saying that I need to take care of before I start my journey in following Jesus. Jesús le dijo, "Deja a los muertos que entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino wow. de Dios." Pero este hombre estaba diciendo, hay otras cosas que yo tengo wow. que dejar bajo control antes de seguir a Jesús. I want to follow you. Yo quiero seguirte. But there's a few things. Pero hay algunas cosas that I need to take care of. Que necesito poner bajo control. I think that happens a lot today. Yo creo que sucede mucho el día de hoy. That maybe even when it comes to baptism. A lo mejor cuando hablamos del bautismo. There's a few things I need to take care of. Hay algunas cosas que necesito poner bajo control. And honestly, I'm glad that there is that battle. Y honestamente yo estoy contento que exista esa batalla. I think that there has to be that battle. Yo pienso que debe de existir esta batalla. That this is not just going through the motions or
getting baptized just to get baptized. Esto no es solamente pasar por las mansiones o bautizarse solo por querer bautizarse. I pray that you have the understanding that this is all or nothing. Yo quiero que oro que entiendas que esto es todo o nada. This is not just for a moment. Esto no es solamente por un momento. This is not just for a season. No solamente por una etapa. This is not just to get me through the next few years. Esto no es solamente para que me lleve a salir adelante los últimos años. This is me identifying with Jesus Christ. Este soy yo identificándome con Jesucristo. As a follower of the Lord Jesus Christ. Como seguidor del Señor Jesucristo. But the Lord is trying to show this man. Pero el Señor estaba tratando de enseñarle a este hombre. That if you start your walk with Christ with this kind of attitude. Que si empiezas tu caminar con Cristo con esta actitud. The kind of attitude that says, well, there might be some things along the way that may come in way of my walk with you and I might have to take care of those things. Está diciendo quizás algunas cosas mientras camine contigo en cosas que se van a interponer las cuales tengo que cuidar antes de seguirte. Lord, you know, I want you to marry me. Yo quiero que te cases conmigo. But pero there might be some seasons that I'm going to live somewhere else. A lo mejor va a haber momentos en el cual yo voy a vivir en otro lugar. That I might have some other things to do. A lo mejor voy a tener otras cosas que hacer. Some other things that are more important. As a matter of fact, I really miss my mom's cooking, so I might stay over there on the weekends. Otras cosas que a lo mejor van a estar, ¿sabes qué? Extraño las comidas de mi mamá, que voy a vivir ahí por un tiempo. Oh my Lord. She's that dear sister's probably going to give you a boot and say, go live with your mom. I don't want you. Can you understand this? ¿Puedes entender esto? The Lord is saying, let the dead bury their own dead. El Señor está diciendo, deja que los muertos entren en sus propios muertos. He's not trying to say, don't be there for your family and don't worry about, you know, the funeral for your parents. He's not saying that, but he's saying, you cannot have the attitude that there's other things that are more important to you than following after me. Amen. El Señor está diciendo no apoyes a tu familia, no estés ahí para ayudarlos. El Señor está diciendo que no pongas otras cosas que se interpongan para seguirme. So discipleship to this particular man. Entonces el discipulado para este hombre en particular is a possibility. Es una posibilidad. If certain conditions are allowed. Algunas condiciones se permitan. If some certain conditions can be met, si hay algunas condiciones que se puedan satisfacer, I'll follow after you. Entonces yo te voy a seguir. And so, I want you to know that there's another man. Yo quiero que sepas que hay otro hombre. In chapter 9, verse 61. En el capítulo 9, versículo 61. It says, still another said, I will follow you, Lord. Y otro hombre dijo, yo te seguiré, Señor. But first, let me go back and say goodbye to my family. Pero primero déjame despedirme de mi familia. And look at what the Lord says. Pero mira lo que el Señor dice. No one who puts a hand to the plow and looks back is fit for service in the kingdom of God. Jesús le dijo, ninguno que pone su mano al arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. So it's very similar to the previous man. Entonces es algo similar al hombre que se menciona previamente. Because this guy is trying to set the terms of his discipleship. Porque este hombre está tratando de poner los términos de su discipulado. Can we sit down and write out this contract? Podemos sentarnos y poder escribir este contrato. That I'm willing to follow you, que estoy dispuesto a seguirte. But there may be times, pero quizás va a haber momentos that I have to take care of some other things. Yo tenga que cuidar de otras cosas. So, they are wanting to be involved in the process. Ellos quieren estar envueltos en el proceso. But the Bible says, pero la Biblia dice that he is the potter, que él es el alfarero, and we are the clay, y nosotros el barro. And how can the clay say to the potter, do it this way? ¿Y cómo es que el barro le va a poder decir al alfarero, hazlo de esta manera? We have to stay out of the process. Necesitamos quedarnos fuera del proceso. That's up to God. Eso depende de Dios. Amen. Amen. That's up to the Lord. Eso depende del Señor. How many of you know that the processes of God oftentimes take time? ¿Cuántos saben que el proceso de Dios en ocasiones toma tiempo?
But if it was up to us, pero si dependiera de nosotros, we would have asked for that magic wand a long time ago. Hubiéramos pedido esa varita mágica hace mucho tiempo. If it can just happen this way, let's have it happen this way. Si tiene que suceder de esta manera, que suceda de esta manera. But the Lord is saying, no, it's not going to happen that way. Pero el Señor está diciendo, no sabes que no va a suceder de esa manera. I'm in control. Yo estoy en control. I will lead the way. Yo voy a dirigir el camino. So, you know, I don't believe that the Lord gave us these real life examples of people attempting to follow Christ to give us a story or to give us an idea that if you don't get it right the first time, it's over with. Yo no creo que el Señor nos dejó estos ejemplos para que si no lo haces la manera correcta la primera vez, ahí terminó todo. I don't believe that the Lord works that way. Yo no creo que el Señor trabaje de esa manera. Amen. Amen. I don't believe it's just one chance, you don't get it right, you're over, you're done. Yo no creo que eso es una sola oportunidad y sabes que no lo haces bien, sabes que ya terminó todo, estás terminado. If you go to Mark chapter 1 verse 17, and here I know it's early, but I want to conclude, if the brother can come to the piano, I want you to hear this morning. Si vamos a Marcos capítulo 1 versículo 17, yo creo que es temprano, pero quiero que concluir en esta mañana. We all know, todos sabemos, that perhaps the most prolific disciple of the Lord was Peter. Yo creo que el discípulo más prolífico del Señor era Pedro. He perhaps was the most significant disciple of Christ. Pensamos que él es el discípulo más significante de Cristo. But he was probably the hardest one to tame or to bring into subjection to the authority of Christ. Pero quizás fue el más difícil de venir bajo la sujeción de la autoridad de Cristo. Amen. Amen. Like some of us in this room. Como algunos de nosotros en este lugar. The Lord says, boy, if I just can just work with this one. El Señor dice, bueno, si tan solo podía trabajar con este. And I can bring them to a place of submission. Y pudiera llevarlos a un lugar de sumisión. I can really use them. Verdaderamente podría usarle. All of their hard-headedness and stubbornness, boy, if I can just harness that for the kingdom of God, they can do extraordinary things. Toda esa su dureza y esa necedad, si tan solo yo pudiera moldear eso, podría ser algo grande para el reino de Dios. So I want you to know that the Lord is full of patience. Entonces yo quiero que sepas que el Señor está lleno de paciencia. Maybe you're a little apathetic. A lo mejor eres un poco apatético. Maybe you kind of lack some energy. A lo mejor te falta un poco de energía. You're easily moved, but sometimes you don't take action as a result. Fácilmente eres movido, pero en ocasiones no tomas acción para hacerlo. You love to be inspired. Te gusta ser inspirado. But you don't like to perspire. Pero no te gusta perspirar. Amen. But the Lord's patient with you. Pero el Señor es paciente contigo. He's very patient with you. Él es muy paciente contigo. And in this particular book, Mark chapter 1 and verse 17. Este libro en particular, el capítulo 1 de Marcos, versículo 17. This is the first call to Peter. Este es el primer llamado para Pedro. He said, come follow me, Jesus said, and I will send you out to fish for people. Jesús le dijo, venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. And we know that Peter followed after the Lord. Y sabemos que Pedro siguió al Señor. As a matter of fact, you can look at it in the Bible, look through all the Gospels, and you will not find that after Peter answered the call to follow Jesus, that he ever went back into a boat and fished again. De hecho, vas a encontrarte en los evangelios de que después que Jesús Pedro tomó la decisión de seguir a Jesús, él no regresó al barco para volver a pescar. Because the Lord said, porque el Señor dijo, you're not going to be a fisher of fish anymore. You're going to be a fisher of men. Tú no vas a ser un simple pescador, sino vas a ser pescador de hombres. And so Peter went down this path. Entonces Pedro continuó en este camino. As each and every one of us will. Como cada uno de nosotros lo hará. Amen. Amen. And how many of you know it's a volatile path sometimes? ¿Cuántos saben de que es un paso volátil en ocasiones? I mean, for the Lord to call you Satan, para que el Señor te llame Satanás, it's like he says, Lord, they will not crucify you, they will not do that to you, I will be there to protect you. And the Lord says, get behind me, Satan.
Cuando Pedro le dijo, Señor, nadie te va a crucificar, nadie te va a atacar, el Señor le dice, apártate de mí, Satanás. And then the Lord tells Peter later on in his life. Luego el Señor le dice a Pedro más adelante en su vida. Following after Christ, it had been about 3 years. Quizás después de seguir a Cristo por 3 años. He tells Peter. Le dice a Pedro. Just Peter. Solamente Pedro. Just Peter. Solamente Pedro. He says, Satan's been asking for you. Dice, ¿sabes qué? Satanás me ha estado preguntando por ti. Because he knows. Porque él sabe. That you're going down the right path. Que tú vas por el camino correcto. And if you keep going down this path. Si continúas en este camino. You're going to create havoc in hell. Vas a crear una guerra en el infierno. You're going to create all kinds of unrest in hell. Vas a crear, the kind of man of God that you are. Vas a crear una falta de descanso en el infierno a causa de ese hombre de Dios que eres. So Satan has been knocking on the doors of heaven asking for you. Entonces Satanás ha estado tocando la puerta del cielo preguntando por ti. May I remind you this morning? Me permiten recordarles en esta mañana. That as you deepen your walk with Christ. I'm not talking about coming to church, but you deepen your walk with Christ and you say, I want more and I want more and I want more. That's when you create a problem with the devil. Que cuando tú te profundizas en tu caminar con el Señor, no estoy hablando de venir a la iglesia, sino de cuando te profundizas más y más con el Señor, cuando creas un problema. Because everybody can be a convert. Porque todos pueden ser un convertido. Can go to church. Todos pueden ir a la iglesia. I'm telling you, everybody can have a Bible in their house. Sabes que todos pueden tener una Biblia en su casa. Everybody can call on God in the midst of a pandemic when their loved ones are dying. Bueno, todos pueden clamar a Dios en medio de la pandemia cuando sus seres queridos están muriendo. Todos pueden hacerlo. But not everybody can be a disciple. Pero no todos pueden ser un discípulo. There's a big difference. Hay una diferencia muy grande. Because when you make the decision to follow after Christ, porque cuando tomas la decisión de seguir a Cristo, that's when things get very real. Es cuando las cosas vienen a ser reales. That's when you say, Lord, I want to see more of you, and the Lord takes you to Matthew 5:8 and says, only those who are pure in heart are going to see the Lord. Amen. Es cuando decimos, amen. Señor, yo quiero conocer más de ti, pero cuando el Señor te lleva a Mateo 5:8 dice, solamente los puros de corazón amen. Verán that's a Dios. When the rubber meets the road. Amen. Es cuando el hule se pega en el camino. It's really real in your relationship with the Lord. Cuando te pones realmente tu relación con el Señor. None of this surface stuff. Ninguna de estas cosas superficiales. So the devil's been asking for you. El diablo ha estado preguntando por ti. He wants to sift you like wheat. Quiere sacudarte como el trigo. And what did the Lord tell him? ¿Y qué fue que el Señor le dijo? He didn't say, but I'm going to stand in the way and it's not going to happen. Él no le dijo, ¿sabes qué? Me voy a interponer y esto no va a suceder. Wait a minute. I mean, I thought the Lord was all powerful and almighty. Yo pensé que el Señor era poderoso y grande. You know, when the enemy comes in like a flood, it says that the Lord will raise up a standard. What about all that? Que cuando el enemigo viene como una inundación, el Señor va a levantar un estándar. ¿Qué pasa de todo eso? I just want you to know. El Señor dice, no, solamente quiero que sepas. That I'm praying for you. Que he estado orando por ti. What are you praying for? ¿Por qué estás orando? That you're going to fail. Que vas a fallar. It's going to happen. Va a suceder. But I'm praying. Pero estoy orando. That your faith will not fail you. Que tu fe no te falle. And when you return, y cuando regreses, he prophesied over him, Phil. Él profetizó sobre él, hermano Felipe. He just didn't say, I'm praying for you. Él dijo, solamente estoy orando he por said, ti. When you return, dice que cuando regreses, in other words, you're going to fall. En otras palabras, vas a caer. But when you come back, pero cuando regreses, strengthen your brothers. Fortalece tus hermanos. Let them know what I did in your life. Déjales saber lo que hice en tu Let vida. Let them know that you failed. Déjales saber que fallaste. But the Lord lifted you up. Pero el Señor te and levantó. Brought you out of that mess. Y te sacó de esa maldad. It's going to happen. Va a suceder. I can't stop it from happening. No puedo detener a que no suceda. Because I can't stop and fight who you are, Peter. Porque no puedo parar y pelear por quién eres tú, Pedro. You're a stubborn guy. Tú eres un hombre terco. And you like to do it your way sometimes. En ocasiones te gusta hacerlo a tu manera. And you've got some pride inside of you. Y tienes orgullo dentro de ti. That wants, doesn't want to be identified with one of my followers when a push comes to shove. Cuando no, que no te quieres identificar Amen. Con uno de mis seguidores cuando las cosas se ponen difíciles. So there's Peter. Pero ahí está Pedro. Goes on with his call. Continúa con su llamado. They take Jesus. Toman a Jesús. They hand him over to
the high priest, lo entregan Caiaphas, al sacerdote Caifás. And there they took Jesus in the Caiaphas's house. Y llevaron a Jesús a la casa de Caifás. And they were hitting him. Le estaban golpeando. Who hit you? ¿Quién te golpeó? They were slapping him, they were spitting on him. Lo estaban escupiendo, lo estaban cacheteando. And Peter got close enough. Y Pedro se acercó lo suficiente. That he was there in the courtyard of Caiaphas with other people who were wanting to observe what was happening. Que estaba en el patio de la casa de Caifás con otra gente tratando de mirar qué le estaba sucediendo. And they saw them doing these things to Jesus. Y él vio que le estaban haciendo estas cosas a Jesús. Peter getting pierced in his heart as they were attacking the Lord and they were discrediting him the way that they were. Y Pedro estaba sintiendo dolor en su corazón por las maneras que estaban quitando el cuello de Jesús y haciendo todo lo que le estaban haciendo. And then somebody says, pero alguien dice luego, hey, you're one of them. Hey, tú eres uno de ellos. Oh, what are you talking about? No, ¿de qué estás hablando? I don't know who that is. Yo no sé quién es él. They say it again. Lo dijeron otra vez. Hey, you're one of his disciples. Hey, tú eres uno de sus discípulos. No, what are you talking about? No, ¿de qué estás hablando? I don't even know that man. Yo ni siquiera conozco a ese hombre. A third time. La tercera vez. Oh, yes, you are. You're one of those followers. Oh, sí, tú eres uno de sus seguidores. He curses at him. Los maldice. And then the rooster crows. Y luego el gallo canta. Actually, the sequence was this. La secuencia fue esta. In that moment, que en ese momento, after he denied the Lord the third time, después que el Señor él negó al Señor tres veces, says that Jesus, dice que Jesús, looked into Peter's eyes, miró hacia los ojos de Pedro, and that look, y esa mirada, I told you, yo te dije, I told you you were going to fail, yo te dije que me ibas a fallar, and then the rooster crows, y luego el gallo canta. Peter gets up. Pedro se levanta. He goes to another place and he weeps bitterly. Él va a otro lugar y llora amargamente. He's given me everything and now I fail him. Look at me. Él me ha dado todo y le he fallado. Ahora mírame. You ever been there, Brother Marconi? Yes. He's given me everything. Él me ha dado todo. Look at what I do. Pero mira lo que hago. Such a mess. Tan mal. Such a mess. Tan mal. Then Jesus dies. Luego Jesús muere. He rises from the dead. Se levanta o resucita entre los muertos. Peter doesn't know what's going on. Y Pedro no sabe ni lo que está pasando. All right, where did he go? ¿A dónde se fue? Where did this man go? ¿A dónde se fue este hombre? I left everything. Yo dejé todo. To follow this man. Para seguir a este hombre. Now he's gone. Ahora se ha ido. They say he rose. I don't know if he rose. I don't see him. Él dice, dicen que resucitó, pero no sé si resucitó porque no lo he visto. So what does Peter do? Entonces, ¿qué es lo que hace Pedro? The Bible says, or not the Bible, but I've read some books, and in the midst of this pandemic, many authors are saying that when we go through crisis, we want to go back to what is familiar. He leído libros que dicen que en medio de esta pandemia, cuando nosotros fallamos, queremos regresar a lo que estamos acostumbrados antes a hacer. Because we find security in those things. Porque encontramos nuestra seguridad en esas cosas. When the world is out of control, y el mundo está fuera de control, our humanity wants to go back to things that we are familiar with. Nuestra humanidad quiere regresar a aquellas cosas con las cuales estamos familiarizados. And sometimes during this time, I think some people have gone back to their sin. Y en ocasiones yo pienso que mucha gente ha regresado a su pecado. Back to their apathy. Han regresado a su apatía. Back to perhaps just going to church whenever I feel like going to church. Han regresado a decir, bueno, voy a ir a la iglesia cuando sientan ir a la iglesia. Back to just reading the word of God whenever I have time to read the word of God. Regresar a aquel momento en leer la palabra de Dios cuando tenga tiempo de hacerlo. I have so many options now, but I want to go back to the things I'm familiar with. And what did Peter do? Tengo muchas opciones ahora, pero solamente quiero hacer lo que quiero hacer. Pero ¿qué fue lo que Pedro hizo? For the first time in about 3 years, por la primera vez durante 3 años, he went back into the boat. Él regresó al barco. He tells the guys, y le dice a los demás, I'm going fishing. ¿Sabe qué? Voy a regresar a pescar. I'm going fishing. Voy a regresar a pescar. Jumps into the boat. Se sube al barco. Near the same place
cerca del mismo lugar where Jesus had called him the first time, donde Jesús lo llamó por primera vez, the lake of Genesareth, el lago de Genesaret. So there's Peter. Entonces encuentra Pedro going back to the familiar, regresando a lo acostumbrado, fishing, pescando. 3 years, 3 años. And look at where I'm at. Y mira ahora dónde estoy. Then he sees up on the shore. Pero luego mira en la orilla. Somebody up on the shore. Alguien está en la orilla. With fire. Con fuego. Cooking fish. Cocinando peces. It's like, it's Jesus. Y dice, es Jesús. Es Jesús. And what does the Lord say? ¿Y qué fue lo que el Señor dijo? Same thing he says to all of us. Lo mismo que nos dice a todos nosotros. When we mess up, cuando le hacemos las cosas mal. Says the same thing. Dijo lo mismo. Follow me. Sígueme. Follow me. Sígueme. And you know the story. You know what Peter did. Ustedes conocen la historia, saben lo que Pedro hizo. You know what he did, Caesar? ¿Sabes qué fue lo que hizo César? Jumped out of the boat. Se brincó del barco. He jumped into the water. Se brincó al agua y empezó a nadar. And he swam to the shore. Y nadó hacia la orilla. He says, "Here I am, Lord." Y dijo, aquí estoy, Señor. Here I am. I'm going to follow after aquí you, estoy, Lord. Te voy a seguir, Señor. Amen. 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 I'm going to follow you. Te voy a seguir. So I want you to know, church. Entonces, yo quiero que sepas, iglesia, being a disciple isn't easy, man. Ser un discípulo no es fácil. It's not easy. Eso no es fácil. Sometimes you fail. En ocasiones fallas. Sometimes you create messes for yourself. En ocasiones haces cosas malas para ti mismo. But the call never changes. Pero el llamado nunca cambia. The call never changes. El llamado nunca cambia. The Lord doesn't say, "Oh, well, there's Eric." Bueno, el Señor dice, bueno, ahí está doing his own thing, haciendo sus propias cosas. Doesn't have much time for me anymore. Ya no tiene tiempo para mí más. That still small voice of the Lord. No, pero está aquí la suave voz del Señor. Follow me. Sígueme. Hey John, follow me. Juan, sígueme. Al. One of the first disciples that we had, and you make a mess of things sometimes, and the Lord says, "Follow me." Uno de los primeros discípulos que tenemos, pero hace las cosas mal, el Señor dice, "Sígueme, sígueme, sígueme." Phil, you were raised in church. Fuiste criado en la iglesia. Out there doing your own thing. Y estás haciendo tus propias cosas. All of a sudden, y de repente, follow me. Sígueme. Jonathan, the Lord says, "Follow me." Jonathan, el Señor dice, hermano, sígueme. Hermano Hortensia, el Señor dile a ti, sígame. Sister Tessa Dolores says, follow me. Sígame. Follow me. Follow amen. Me. Amen. Follow after me. Sígueme. And the Lord waits for you to answer. Y el Señor espera que tú respondas. Father, in the name of Jesus. Padre, en el nombre de Jesús. Everyone here today. Todos aquí el día de hoy. Is on a different path. Está en un camino diferente. I don't know what my brother's path looks like. Yo no sé cómo se mira el camino de mi hermano. And there's probably nobody here that really knows what my path looks like. Y probablemente hay alguien aquí que no sepa cómo se mira mi camino. But I make a decision every day. Pero tomo la decisión cada día. That I'm going to follow after you, Lord. Que te voy a seguir a ti, Señor. Sometimes I don't like to get up to pray. En ocasiones no quiero levantarme para orar. Sometimes I have too many other things on my agenda to read your word. En ocasiones tengo muchas cosas más en mi agenda de leer tu palabra. Most of the time, Lord, I can't go without that coffee to fast and to seek after you. La mayoría del tiempo, Señor, no puedo abstenerme de ese café y buscarte. So many things in Burke's life that don't measure up, Lord. Hay muchas cosas en la vida de Burke que no están a la altura. But I thank you, Lord. Pero yo te doy gracias, that you Señor, are the good shepherd. Que tú eres el buen pastor. And that you know my name. Y tú conoces mi nombre. And you call out to me every day. Y me llamas cada día. Follow after me. Sígueme. Keep following after continúa me. Continúa siguiéndome. And I pray and I believe that that call is going out this morning. Yo oro y creo que ese llamado está lanzándose en esta mañana. And as we conclude this service this morning, mientras concluimos este servicio en esta I mañana, pray that each and every one of us, yo oro que cada uno de nosotros will answer the call, responda al llamado, to follow after the Lord, de seguir al Señor. It's a place of unpredictability. Es un lugar que no es predictible. It's a place that is foreign at times. We don't know what it looks like. Es un lugar extraño que no sabemos cómo es. It will take us down paths that we're unaware of. Nos va a llevar por caminos que no conocemos. But it's the best life.
Pero es la mejor vida. It's a life abundant. Es una vida de abundancia. In Jesus Christ. En Jesucristo. And if you're here today, y si estás aquí el día de hoy, and the Lord, you hear Him saying, "Follow me." Y has escuchado que el Señor te ha dicho, sígueme. And maybe you've gone off track. A lo mejor te desviaste. Or maybe you just need to answer the call. A lo mejor necesitas solamente responder al maybe llamado. Maybe you need to come to this altar this morning. A lo mejor necesitas venir al altar esta mañana. And maybe you need to pray one of the most powerful prayers that there is. Y a lo mejor necesitas hacer una oración de las más poderosas que es. It's one word. Es una sola palabra. Yes. Sí. Yes, Lord. Sí, Señor. Yes, Lord. Sí, Señor. Oh, I want you to know that's one of the most powerful prayers that you can pray. Yo creo que sepas que es una de las oraciones más poderosas que tú puedes hacer. Yes, Lord. Sí, Señor. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy. If you need to answer that call today, si necesitas responder ese llamado el día de hoy, let us stand to our feet this morning. Pongámonos de pie en esta mañana. And as we just begin to worship the Lord today, mientras empezamos a adorar al Señor el día de hoy, I believe that the Lord is calling out His disciples today. Yo creo que el Señor está llamando a sus discípulos el día de hoy. I want you to know that for some of you, there might be some things that you're going to have to deny. Yo creo que sepa porque para algunos de ustedes hay cosas que van a tener que negar. There might be a cross that you're going to have to pick back up. A lo mejor hay una cruz que vas a necesitar levantar. There might be some things that you're going to have to deal with and not keep lending a dull ear to it, but you're going to have to pay attention. But I want you to know that the Lord is calling you this morning. Quizás hay cosas que necesitas no poner el oído sordo, pero yo creo que sepa que el Señor está llamando. Sígame. Follow me, follow me. Sígame, varón. Follow me, sígame, joven. Follow me, man. Follow me. Sígame. Follow me. Sígame. Follow me. As we begin to worship the Lord, mientras empezamos a adorar al Señor, I want to invite you. Quiero invitarte. Make this altar a place. Y hagas de este altar un lugar. That you're following the Lord. En el cual estás siguiendo al Señor. You say, "Okay, Lord." Y dices, "Está bien, Señor." Here I come. Aquí estoy, like Señor. Matthew when he left the tax collector's booth. Como Mateo cuando dejó All right, el Lord, impuestos. I'm going to leave everything. Está bien, Señor. Yo voy a dejar to follow todo after you. Para seguirte. Let's do that this morning. Hagamos eso en esta as mañana. We begin to worship the Lord. Mientras empezamos a adorar al Señor. Just follow him. Síguele. Come to the Lord this morning. Ven al Señor en esta in mañana. Jesus' name. En el nombre de Jesús. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Amen.